Perfecto. Entonces ahora vamos a traer el pie plano hacia atrás, antebrazo hacia la pierna y la mano derecha sobre la oreja, estirando. Brazo derecho, estirando, manteniendo el estómago apretado, respirando profundo. Y volvemos levantando el talón hacia arriba, cuadrando las caderas. Pierna fuerte, guerrero 1. Y exhalando hacia abajo. Vinyasa. Inhalamos cobra. Adho Mukha Svanasana. Pierna derecha hacia adelante. Vamos a subir a guerrero 1. Bajamos el talón de atrás, interlazamos los brazos, abrimos el pecho con la inhalación, con la exhalación flexionamos las caderas y llevamos el pecho hacia adelante, respirando en el muslo de la pierna adelante. Asegurando que el pie de atrás quede bien apretado en la parte exterior del pie, creando un arco más profundo. Entonces los cuatro puntos de los pies quedan bien firmes contra el mat. Entonces vamos a llevar las manos hacia adentro. Vamos a ir al corredor levantando el talón de atrás. Respirando profundo. La rodilla de adelante va a apretar contra el hombro de adelante y vamos a llevar el brazo derecho hacia adelante. Entonces si estamos redondeando la espalda, queremos subir, alcanzar, respirar profundo. Pierna de atrás bien fuerte. No queremos la rodilla doblada así, sino bien fuerte.